Bueno, ¿dónde nos quedamos, jóvenes? ¿En qué página? Si no estoy mal ahí, donde tiene las figuras Ok. del trabajo infantil. Okay, ya, eso ya lo En llenaron. guías, profe. Nos quedamos con los sinónimos. Los sinónimos, ok. Vamos de nuevo entonces. Afán. Ya se las Profe, quedó. esas sí las hicimos. A veces las hicimos. Sí, nos quedamos abajo en analogías. Por analogías. ¿Y ya terminamos o todavía falta? No, ahí tenemos que empezar todavía. Ok. Gracias, mamita. Arma esa guerra como argumento esa. Arma de salud. Debate. Debate. Debate o discusión. Muy bien. Arma esa guerra como argumento esa debate. Blanco es a negro como el día es a Noche. 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 Noche, noche. Caliente es a frío como luz es a Oscuridad. oscuridad. La relación es contraria, ¿verdad? Oscuridad. Calzado es al pie, como guantes a ¿Cómo qué? La mano. mano. Calzado A es la al pie, mano. como guantes a la mano. La mano. Capitán es a barco, como alcalde es a Municipio. Ciudad. Municipio. municipio, municipio. Municipio. Conductor es automóvil, como presidente es a País. 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 Doctor es a enfermedad, como tratado de paz es a Paciente. Guerra. 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 El artículo es a la Constitución, como el versículo es a la Biblia. Biblia. Biblia, No. Biblia. Ahí ves. El automóvil es, oigan, ¿ves cómo lo voy a pronunciar? El automóvil es a garaje, como avión es a. ¿Por qué dije garaje y no garage? ¿Por qué no dije garage? Porque para que fuera garage tendría que ser con G, garaje. ¿Ya? Aquí ya está castellanizado y es garaje. ¿Ya? Ahora, como avión es a hangar. Aeropuerto. No es aeropuerto. No. ¿Sabes Oh. qué es un hangar? No. Donde guardan a los aviones. Pero si pueden aeropuerto, estaría entre lo válido, ¿verdad? Los aeropuertos tienen hangares. El chamán es a la tribu, como el doctor es a sus Pacientes. pacientes. El champán es a licor, como leches a Lácteo. Cereal. lácteos, Alimento. a lácteos. Que reírnos un poquito, hombre. Así es, niña, así es, no hay problema. El escritor es al libro, como el pintor es a. Lienzo. Obra. Sí, una Pintura. pintura, una pintura. ¿Ya?
El hambre es a comida como sed es a agua. Agua. Bebida. Agua, agua. O bebida. Mucha agua. El limón es a agrio como el azúcar es a la. Ahí es. Dulce. Ajá, ahí no es la. Es a dulce. Muy bien. Lectura de tablas. Hay muchas formas de presentar información. Una de ellas es por medio de tablas. En estas, de manera resumida, se organizan los datos relevantes en filas y columnas, lo que nos permite realizar una interpretación fácil y hacer comparaciones mediante una lectura rápida. Instrucciones. Lee la información que aparece en el siguiente cuadro y responde las preguntas. Guíate por el ejemplo. Una empresa debe repartir juguetes a diferentes departamentos de Guatemala en el año 2020. Los datos para la distribución son los siguientes. Bueno, pues, y vean todo el cuadro, lean todo el cuadro. Siéntese. Parras, lea el cuadro, mamita. ¿Qué pedazo, profe? ¿Solo lo primero? No, que solo lo lea. No para todos, sino que solo lo lea. Bueno. ¿A qué departamento se le entregarán primero dos juguetes? ¿Dónde puedo ver eso? En el cuadro. ¿En qué columna? En la 13 es Jutiapa y Santa Rosa. Ajá, pero ¿cómo nos podemos basar en eso? En las fechas, ¿verdad? En la columna de fechas. Observo, ¿a quién se le entregará primero? En fechas. ¿Cuál es la fecha de envío? Tiene 26 de febrero, miren. Es la fecha más antigua, o sea, la que va a ser la primera en entrega, 26 de febrero. Es Alta Verapaz, por eso aparece aquí, Alta Verapaz. Miren, el 26 de febrero, porque los demás son después del 26 de febrero. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué departamentos recibirán el mismo tipo de juguetes? Huehuetenango y Santa Rosa. Huehuetenango va a recibir pelotas. Y Santa Rosa también va a recibir pelotas. Ok, por lo tanto es Huehuetenango y Santa Rosa. Voy a alejarle un poco, no sé si se pierda la visibilidad. ¿Se alcanza a leer ahí, muchachos? ¿Lo pueden ampliar lo suficiente como para que? Sí, profe. Ok. Siguiente. ¿A cuántos departamentos se deberá atender en el segundo semestre? ¿Cuál es el segundo semestre? Diciembre, ¿no? Agosto, profe. Sí, pero no solo es agosto. Mire, agosto. El primer semestre es de enero hasta ¿qué mes? Junio. Hasta junio. Y el segundo semestre de julio a diciembre. Entonces, febrero, primer semestre. Octubre, segundo semestre. Va. Entonces, ¿a cuántos departamentos va el primero? Uno. Septiembre, segundo semestre. Abril, primer semestre. Primer semestre, perdón. Mayo, primer semestre. Agosto, segundo semestre. ¿Cuántos departamentos se atenderán en el segundo semestre? Tres. ¿Ponemos solo el número tres? Sí, porque solo pregunta cuántos, no cuáles, ¿verdad? ¿Qué personas son responsables de más de un departamento? Mariano González. Mariana Rodríguez. ¿Y quién más? Josué Zavala.
Josué Zavala. Ellos son responsables de más de un departamento porque tienen a dos. ¿Ya? ¿Ponemos los dos nombres o solo dos personas? Sí, ahí sí tiene que escribir los nombres. ¿Qué departamento recibirá menos juguetes? Jutiapa. Jutiapa. Yo había visto Santa Rosa y si es cierto, Jutiapa va a recibir solo 206. Ok. ¿De qué departamento es responsable Ana Carías? De Huehuetenango. De Huehuetenango. ¿Qué departamentos recibirán la misma cantidad de juguetes? Alta Verapaz y Retaluleu. Alta Verapaz y Retaluleu. 521 cada uno, ¿verdad? ¿Qué departamento recibirán trompos? ¿Qué departamento recibirá trompos? Jutiapa recibirá trompos. ¿De qué departamento es responsable Teresa Mazariegos? De San Marcos. De San Marcos. Bueno, ¿dudas en ese cuadro? No, qué bien. Palabra de la semana, vamos a ver, réplica. Objeción. Copia. Copia u objeción. Pragmático. Práctico. Sencillo, fácil. Ahí está. Fenecer. Fallecer, río, morir. Fallecer, morir. Inténtelo sin ver lo que ya habíamos escrito, solo así. Onomástico. Cumpleaños. Cumpleaños es onomástico. Afán. Anhelo, empeño. Incógnita. Duda, interrogante, enigma. ¿Ya? Yacer. Reposar. Estar tendido, ¿verdad? Proeza. Hazaña. Nosocomio. Hospital. Epitafio. Lápida. Muy bien. Férreo. Rígido, firme, duro, resistente. Alopecia. Calvicie. Inusitado. Inusitado. A mí no me parece, profe. No, profe, ese no lo tenemos. Claro que lo tienen. No, a mí me termina en alopecia. Inusual. ¿Qué pasó, joven? ¿Qué pasó? Se supone que se tienen que aprender las palabras de la semana. Ya, qué buena prueba me acaba de echar ahorita. 100 puntos para mí. Jóvenes, tienen que aprenderse las palabras porque tienen que ser parte de ustedes para que ya vayan aumentando su acervo cultural. ¿Ok? Vamos con la siguiente, pues. Analogía. Vamos con analogías. La silla es a comedor, como butaca es a... Al cine. Es una butaca.
Es una butaca. Bueno, pues. Okay. No es lo de cine. La sala de cine. Ajá. Ah, es que diría sala de cine. Un cine. Pero butacas hay en todas partes, puede ser en el estadio. ¿Ya? La tortuga es a liebre como lentitud es a esa ya está, es analogía alternante. ¿Por qué? Porque asociamos al revés. O sea, tortuga es a liebre, pero la característica de la tortuga es que es lenta. ¿Ya? Y la característica de la liebre es que es rápida. Entonces están distribuidas en forma distinta. Entonces se llama analogía alternante. ¿Ya? ¿Y por qué la primera no es así? Porque la otra es una relación entre ellos. Sí, ya es parte del comedor. En cambio, la tortuga no es parte de la liebre. ¿Ya? O no tiene una relación directa con la liebre. Tiene relación con las capacidades de la liebre. ¿Ya? Es como el anterior que hicimos, alternante, miren, pues acá. Acá. El petróleo de esa ostra. Petróleo y ostra no tienen nada que ver. Pero el petróleo se encuentra en los pozos petroleros, ¿verdad? Y la ostra se encuentra, perdón, y la perla se encuentra en la ostra. ¿Ya? No tiene relación uno con el otro, pero sí con características que ellos tienen. Por eso se llama analogía alternante. Y por eso la dejé resuelta, para que usted tuviera la como el ejemplo. De, ¿ya? Oh, pues, vamos ahora con lágrima esa tristeza, como sonrisa esa felicidad o alegría, ¿verdad? Felicidad. Las notas musicales son a partitura como las rimas a la poesía. A la poesía, a los poemas, ajá. A los poemas. ¿Trabalenguas? A los poemas. Trabalenguas también se rima. ¿En serio? ¿Qué? Pues yo sabía que los trabalenguas lo único que hacían era trabar la lengua. A los poemas. Bueno, las nubes son a la lluvia, como el fuego es a humo. ¿Cenizas? ¿Al humo, profe? Las ¿aire? Nubes son a la lluvia, como fuego es a no es el humo entonces. Leña, el carbón. Llama. Incendio. Ya es lo que provoca. El fuego es a fuego, literalmente. ¿Qué manda? El fuego es a fuego, literalmente, entonces. Ajá, pero en las nubes es agua también. Ya. Agua es agua. Como el fuego a incendio transparente. Ese estado gaseoso. Bueno, las ruedas son a coche, con coche desde el punto de vista de vehículo. Ustedes no van a pensar de cerdito, ¿va? Porque las ruedas son a coche como las patas a los patos. A los animales. Al vehículo a moverse. Y las patas ayudan a los animales a moverse. Las teclas son a piano, como las piezas, pero ¿de qué? Ahí no dimensiona de qué, pero las piezas, esas rompecabezas. No se van a rompecabezas porque es lo que más me recuerdo yo de piezas. Los colores son a la pintura como las palabras. A las oraciones, a los versos. Ajá, a la literatura. A la literatura.
Ahora, otra análoga. Otra alternante, una analogía alternante. Los leucocitos son son al soldado como el organismo a la guerra. ¿Por qué? Porque el soldado, ¿con quién tiene relación? A la guerra. Con la guerra. ¿Y los leucocitos, con quién tiene relación? ¿Qué son leucocitos? Leucocitos son, no estoy seguro, pero creo que son los glóbulos blancos, creo. Voy a cerciorarme. Voy a cerciorarme. ¿Qué son los leucocitos? Célula globulosa e incolora en la sangre, los animales vertebrados encargados de defender el organismo de infecciones. ¿Con qué otro nombre se conoce? Glóbulo blanco. Ahí se lo voy a poner ahorita. Esos son los glóbulos blancos, ¿vieron? Algo me acordaba yo de biología. ¿Eh? Célula globosa e incolora de la sangre de los animales vertebrados que se encarga de defender organismos de las infecciones. Similar, glóbulo blanco. ¿Ya? Ok, volvamos a nuestro hogar. Bueno, entonces hay una relación análoga ahí entre leucocito tendría que ir con organismo y soldado con guerra, pero como están relacionados así, el otro par tiene que ser en esta misma relación. ¿Con qué van los leucocitos? ¿A quién defienden los leucocitos? Al organismo. ¿Y el soldado en dónde defienden? En la guerra. ¿Ya? Bueno, los minutos son a las horas como los meses a... Años. 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 Los oídos son a la escucha como los ojos son a la... Vista. Vista. Manejar ese automóvil como montar esa... Caballo. Caballo. Muy bien, muy bien. ¡Tarán! A ver, sinónimo de réplica. Copia. Objeción, también copia. Copia, ahí se acuerdan, copia. Pragmático. Práctico, sencillo, fácil. Fenecer. Fallecer, morir. Onomástico. Cumpleaños. Nosocomio. Hospital. Epitafio. Lápida. Férreo. Rígido, firme, resistente, duro. Alopecia. Calvicie. Caída de pelo, enfermedad. Caída de pelo. Afán. Anhelo o empeño. Incógnita. Duda, interrogante, enigma. Yacer. Estar tendido o reposar. Proeza. Hazaña. Inusual. Longevo. Viejo, anciano. Taimado. Astuto, sagaz, audaz. Ilustre. Famoso, célebre. Forajido. Delincuente. Altruista. Filántropo generoso. Beligerante. Peleonero agresivo. Ok. Astucia. Sagacidad e inteligencia. Indemne. Ileso, intacto. Magnánimo. Benévolo, generoso, piadoso. Fenotipo. Apariencia genética. Apariencia y genética.
Eminencia. Elevación. Altura. Excelencia, sobresaliente. Exacto, altura, elevación, excelencia, sobresaliente. Muy bien. Ahora vamos con una oración por cada una de las palabras que están en la, de la semana, solo los de la semana. Pero requiero que no sean simples. Por ejemplo, él hizo una réplica. No, tengo que hacerlo más completo. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la primera. En mi casa hay una réplica de un cuadro de Botero. En mi casa hay una réplica de un cuadro de Botero. Botero con inicial mayúscula. ¿Qué quise decir ahí? Que tiene una copia de una pintura. Exacto, que tengo una copia de una pintura. ¿Cuadro de qué, profe? Disculpe. En mi casa tengo una réplica de un cuadro de Botero. O de una pintura de Botero, si usted quiere. ¿Sabe usted que Botero tiene la costumbre de pintar personas llenitas en sus cuadros? Ya es una característica de Botero. ¿Ya? Bueno, sigamos. Era modelo, entonces. Ah, no, si no era. Yo también, gorditos. Ahí todos, hombres y mujeres, salen gorditos. Bueno, vamos a ver. Pragmático. Esa sí le toca a ustedes. Pragmático. Una oración con la palabra pragmático. A ver. ¿La decimos o la escribimos? Sí, me tienen que decir. Dígame para colocarla acá. Va. Recuerden que cada cierto tiempo hago capturas para las personas que tienen su camarita y quienes no, ¿verdad? Profe, ir al supermercado ahora no es tan pragmático como antes. Ajá, sí, eso sería bueno. Es que ahí, ir al supermercado ahora no es tan pragmático como antes. O como lo era antes. O sea, las tareas de lenguaje y literatura son pragmáticas. Ajá, son prácticas. Bueno, 3. Fenecer. Fenecer, morir. A ver, fenecer. Todas las personas en un largo tiempo van a fenecer. A fenecer es la cosa. Todas las personas en algún momento van a fenecer. Todas las personas en algún momento van a fenecer. Siguiente. ¿Me permite un segundo? Claro, mamita, claro. Onomástico. Onomástico. Sería bueno que pusiera su audio, Yanduchi, para saber cuáles son los ejemplos que da. No, profe, porque primero lo estoy pensando antes de regarla. Entonces los voy a formular primero yo solita. De ahí, si me gustan, se los voy a decir. Ok, me parece. Si se me hacen correctos. Me parece lógico. Profe, ¿podrían poner su fecha? Por ejemplo, yo, el 27 de julio es mi onomástico. Ajá. ¿O necesita algo más difícil? Sí, podría cada quien escribir su fecha de nacimiento, es cierto, buena idea. ¿Ya? Mi onomástico es el... ¿Ya? Escribe, por ejemplo, el 32 de octubre. También podría ser el día de hoy celebramos el onomástico de mi hermano. Ah, sí, es cierto. ¿Y hoy es tu onomástico o no?
¡Feliz cumpleaños, brother! ¡Happy birthday! Que Dios le conceda muchos bendecidos años. De acuerdo a su santa y soberana voluntad. Pero mi pastel. Ok. Ahora vamos con nosocomio. Muchas personas ahorita en la pandemia estuvieron en el nosocomio. A ver, repítelo, mamita, suena masacre. Muchas personas ahorita en la pandemia estuvieron en el nosocomio. Muchas personas durante la pandemia estuvieron en el nosocomio. Muchas personas durante la pandemia estuvieron en el nosocomio. Siguiente, epitafio. El epitafio del abuelo está muy desgastado y tuve que mandarlo a restaurar. El epitafio del abuelo está muy desgastado y tuve que mandarlo a reparar. Restaurar. Ah, va a restaurar, Dice un sinónimo, tranquilo, bro, no se me enoje, hombre, tranquilo. Están buenas las risas ahí con este va, profe. Están felices las hijas del profe. La hija, tengo una sola hija. Pero como que tuviera varias por las carcajadas. Tiene a 5 amigas ahí para reírse. Una amiga tiene ahí, pero es... A la gran. Ah, con eso basta y sobra, profe. Bueno, sigamos, pues. Permítame. Le tuve que decir dulcemente que hiciera silencio. Bueno... Seamos, pues. Una oración con férreo. Los albañiles hicieron la casa férreo. Firme. No, firme. Porque ¿cómo? Tendría que ser férrea, porque el tiene que coincidir el adjetivo con el sustantivo. Profe, rígida, podría ser rígida. Profe, no sé si es mío, pero yo puse, todos los soldados se ponen férreo cuando llega el comandante. No sé, ¿verdad? Vamos a ver. No, pero es que férreo es más de inmóvil. ¿Me entiendes? Firme es inmóvil. Ya, en cambio, firme es por una figura militar, ¿va? Pero más que todo es inmóvil. ¿El árbol que planté creció férreo? Ajá. O sí. El árbol de la casa es férreo guardián contra el viento. Profe, yo puse una con árbol, pero fue así como que lo que me salvó la vida fue sujetarme de un árbol que era férreo. Lo que me salvó... Ahí te ha quedado, lo que me salvó es aferrarme, pero sí, a un árbol, ¿ya? Sí, o lo que me salvó fue tomar un árbol que se mantenía férreo en el patio o en donde sea, en el campo, en el bosque. Bueno, alopecia, este hagámosla rápido porque... mi tío tiene alopecia y se acabó. A la verdad. Sí, porque es que realmente es una enfermedad de pérdida de cabello, ¿verdad? Sí. Pero para no dejar malos entendidos, por si de repente algún familiar nuestro tiene ese problema, entonces solo mi tío tiene alopecia y ya deja. ¿Ya? Vamos a ver, afán. ¿Le pondré mucho afán a mis estudios?
un buen ejemplo. Le pondré mucho afán a mis estudios. Pues también podría ser el afán de muchos hombres es ser el sustento de su casa. Ah, sí. El afán de muchos hombres es llevar el sustento a su casa. ¿De mujeres también? No, también, yo sé. Vos tenés cuidado ahora, que ahora el 8 de agosto las mujeres andan, pero a otros. 8 de marzo. 8 de agosto. Sí. Ahorita se van a poner a pelear que ya les cambié el mes y eso es machismo, van a decir. Todas las feministas van a salir. Cabal, cabal. Ay, Dios, ¿cómo ha cambiado el mundo, en serio? Bueno, siguiente. Incógnita. ¿Quién será el campeón de la Champions League? Es una incógnita. ¿Queremos eso, profe? No, es un ejemplo, pero ustedes pueden escribir. En el delito quedó una incógnita. ¿Perdón, Andrea? En el delito quedó una incógnita, ¿no? En el delito quedó una incógnita. Sí se podría, pero está bastante vago. Entonces, algo más. Ay, Dios, Andrea. Bueno, el punteo de la unidad pasada es una incógnita. O mejor no. Escribamos, ¿qué pasará con la pandemia? Eso es una incógnita